onda, amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras? ¿Cómo andamos? Nosotros andamos al 100, así como siempre, al 100. Bueno, ahorita les vamos a hacer un jalecillo, vamos a lavar un tinaco, ya está bien sucio por dentro, y aparte le vamos a poner un filtro, aquí con el buen Chucho, camarógrafo estrella. ¿Qué onda, Chucho? Así es, amigos, ya lo dijo el maestro Alejandro, y pues queremos darle saludos a todos esos amigos de Estados Unidos, y en especial, pues... Especialmente a mi compa, a mi parna, a mi amigo, mi compadre, Israel, que está allá en Estados Unidos, en North Carolina. Un saludo para ti, amigo, y échale ganas, y ya sabes, a cachetear los dólares, a ganar puros dólares. Un saludo desde aquí, desde México, y échale ganas, y se te extraña, amigo, ¿vale? Dale, pues ya lo dijo el maestro, pues saludos a todos allá, y pues ahorita les vamos a enseñar cómo hacemos este jale, ¿va? Pues nos vemos ahorita, les mostramos. Sale, amigos, pues aquí desde estamos arriba de la casa y así se ve el paisaje. Como ven, amigos. Bueno, aquí en esta casa vamos a lavar el tinaco y a poner su filtro en esta zona. Vale, amigos, ojalá y les guste. Y los dejo con esta imagen. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el tinaco. No sé si se alcancen a ver cómo está de sucio de hasta abajo. Todo eso es tierra, lo de hasta abajo, todo. Ahorita aquí ya los dueños de esta casa ya le vaciaron un poco más para que no se desperdicie tanta agua, pero todo es agua que está ahí en el tinaco, pues la vamos a ocupar para darle una lavadita y ya después, pues ya con agua limpia, ya le damos lo terminado, pero ven. Así, y aquí le vamos a poner su filtro, ¿sale? Por si todos aquellos que están viendo este video y tienen tinaco, si no le ponen un filtro, deben de ponerle un filtro, porque si no, así con esa agua, así como está, así se van a estar, la van a estar usando, ¿sale? Y ahorita aquí, para empezar, le vamos a cerrar a la válvula, le vamos a aflojar su tuerca unión para quitarlo. Y lavarlo bien y acomodarnos bien chido, porque aquí como que está muy reducido el espacio. Y así está la chamba, amigos. Lo vamos a cerrar de una vez. Y ahorita le aflojamos su tuerca unión para poder mover el tinaco. Nomás para decirles esto. Ahí está. Bueno, amigos, pues ya lo dijo el maestro Alejandro. Vamos a ponerle su filtro a este tinaco nuevecito, la marca, ya saben, Rotoplas, igual que allá abajo que cambiamos su repuesto, pues igual, nomás que este es más chico. Bueno, pues ahorita les vamos a mostrar cómo lo vamos a instalar, para que ustedes vean cómo viene por dentro. Tiene su empaque, y pues Todo nuevecito. Tal vez, amigos, pues ahorita les vamos a mostrar esta chamba, cómo se hace. Sales, amigos, pues ya como dijo el maestro Alejandro, vamos a aflojar su tuerca unión. Ya le cerró al llenado para que no siga corriendo el agua, y aquí pues le vamos a ir aflojando. ¿Sales? Para darle su mantenimiento. Aquí va a salir poquita agua. Esta agua la vamos a ocupar para lavar el tinaco y no desperdiciar tanta. ¿Sales? Ahorita le vamos a abrir para que salga el agua. En esta agua vamos a lavar el tinaco y va a quedar de lujo, y para el cliente ahora sí ya tenga su agua bien limpia con su filtro nuevo. Ya saben, como dijo el maestro Alejandro, cada tinaco debe tener su filtro para que su agua caiga limpia. Ya para que estés enjuagando.
Ya saben, amigos, no sigan viendo nuestros videos. No olviden darle like y activar la campanita y suscribirse para que cada semana les lleguen la notificación de los nuevos videos que vamos subiendo cada semana. ¿Vale? Cualquier comentario déjenlo al final del video. Bueno, amigos, vamos a quitar el flotador para poder quitar el lavabo. El lavabo. ¿Qué pinches tonterías ando diciendo? Ya me afectó el sol, yo creo. Vamos a quitar el tinaco. Vamos a aflojarlo de aquí. Tiene un tornillito. Ya está. Aquí lo quitamos. Este ya no sirve, basura. Ah, no es cierto. Sí sirve todavía. Y ahora vamos a quitar su llavecita para que gire. ¿Sale? Ahí está. Y ahorita tiene un conector. Y ahora lo vamos a cortar desde acá para poder poner el filtro y ya quitarlo desde ahí. ¿Sale, amigos? Ahorita lo cortamos y sacamos para poder manipular el tinaco. No tiene agua. Dale, amigos, ya ahorita que ya no tiene mucha agua, vamos a sacudir tantito toda la tierra que tiene para que se salga del tinaco. Ya le vamos a abrir ahorita la válvula para que se tire el agua. Esto, chicos, se ve. Ahorita va a quedar como nuevo por dentro. ¿Vale? ¿Una bolsita para qué? Y ahí tiras lochas el jamón. Pero, amigos, ya estamos tirando toda el agua sucia. Pobre y... Se va lo sucio. Adiós. Se va para su cola de... Allá atrás está el buen Chucho, el camarógrafo. Este ya se está rifando una lavada de tinacos. No lava trastes, pero qué tal tinacos, ¿eh? Sí, ya, y salió bueno para eso. Sale, pues, amigo. Sale, amigos, ya después de media hora que se aventó acá el Chucho, el camarógrafo Estrella, ya por fin quedó el tinaco bien limpiecito con su jaboncito, y le echamos tantito cloro para que se desinfecte por dentro y quede lo mejor limpio que se pueda, y ya está limpio. Vamos a ver qué tal quedó después de media hora. Tállele. Sale, ahí vamos. Ahí está.
Está limpiecito. Ya, ya está ahí atrás. Ya no se le pudo quitar esas manchas, pero es de lo que está sentado en una base de metal. Entonces ya eso ya es imposible quitarlo. Ya es por el tiempo y todo eso, pero la suciedad no hay ninguna. Adiós microbios. Bueno, amigos, pues así se la rifó el buen Chucho. Ahora aquí la banda es Tinaquito. ¿Sale? ¿Sale? Ya quedó. Y ahora ya lo vamos a levantar para ponerlo en su lugar, porque ahora está... Lo acostamos para poderlo lavar. Y ahorita ya lo vamos a poner en su lugar para empezar a poner el filtro. ¿Sale, amigos? Sale. ¿Qué tal, Chucho? ¿Qué tal allá adentro? Es un reto allá lavar un tinaco en las alturas. Y luego, si no hay espacio, pues hay que ingeniárselas. Y luego con una tortita de más. Ah, o sea, aquí el maestro que me induce pues, el arte culinario, pues no. Voy a poner más cachetón. Dale, pues, sale. Ya les mostramos. Sale, amigos. Bueno, pues aquí el maestro ya me va a soldar su conector. Agárralo bien. Bien macizo de aquí, así, pero macizo no. Tenemos, vamos a soldar aquí. También hay para soldar aquí este tinaco, hay que tener cuidado para no quemarlo, porque si lo queman, ya valió peso. Todo lo que cobraste, ya no valió. Pero ya saben que su lijadita, su pasta, con esto. Porque si no te va a caer la barra. Ya está, amigos, este jalecillo ya quedó, ya se está llenando tinaco. Otra vez le pusimos su flotador, su llavecita, su filtro Rotoplas y cero fugas. Ahorita le vamos a cerrar para que vean que no hay fuga, nada de fugas. Ahí está, ahí conexión, sale, ya quedó, Chucho. Ya el maestro se echó este jale, ya como les mostró, otro trabajo más para y que así satisfecho. Así se lavan los tinacos, ¿sí o no, Chucho? Eso es todo. Dale, amigos. Dale, pues. Sale, amigos, pues como se dieron cuenta, pues ya nos aventamos este jale. Ya lo terminamos, la colocación de su filtro nuevo Rotoplas,
y la limpieza del tinaco. Pues ya aquí el maestro Alex se aventó la instalación del filtro. Y pues, ¿qué quiere más que decir, maestro? Pues nada, ya igual, amigos, se vieron que no es tan complicado. Bueno, sí, un poco, ¿no? Porque hay que mover el tinaco, hay que vaciarlo, meterse adentro para tallarlo. Y pues estar ahí expuesto en el calorón también todo el día, pues también está canijo. Ojalá y les haya gustado, amigos. Y recuerden, no dejen de suscribirse y darle like y activar la campanita. ¿Ok? Sale, amigos. Sin más que decir, nos despedimos. Sí, o sea, recuerden aquí, que aquí aprenden. Aprenden porque aprenden. Bye.